Rodando cabezote, Pilar, rodando cabezote en 10. Uno, habla Pilar. Muy buenas tardes para todos. Reciban una cordial bienvenida por parte de la Gobernación de Norte de Santander a este emblemático espacio, cuna del hombre de las leyes, nuestra casa Museo General Santander. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que participan en este encuentro con el señor gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, para conocer el informe de gestión Más Oportunidades para Todos 2020-2021, a través del cual se socializarán los proyectos estratégicos de mayor impacto que se han venido desarrollando en el actual gobierno de las oportunidades, enmarcado en una permanente rendición pública de cuentas. En estos momentos saludamos también de manera muy especial a los norte santanderianos que observan esa transmisión por el canal del Gran Santander, el canal TRO, asimismo por el Facebook Live de la Gobernación de Norte de Santander y a quienes nos escuchan a través de la emisora Norte Estéreo 91.2 FM, la radio para todos. Este ejercicio de buen gobierno ha sido pensado como una estrategia para cumplir con los preceptos de la administración pública basados en la transparencia de la información, de una administración que concibe a la ciudadanía como eje central de los procesos que desarrolla y que en síntesis reflejan una nueva forma de gobernar. Hace varias semanas, nuestros ciudadanos han estado participando a través de las urnas virtuales ubicadas de manera electrónica, formulando preguntas e inquietudes, al igual que lo han hecho de manera presencial por medio de 4 urnas ubicadas para tal fin en distintas sedes de la administración departamental. Canales dispuestos por la gobernación para promover la participación activa de nuestros ciudadanos. Incluso en estos momentos, ustedes lo pueden hacer ingresando a la página web www.nortedesantander.gov.co, ubicar el banner Informe de Gestión 2020-2021, Más Oportunidades para Todos. Allí dan clic y formulan sus preguntas e inquietudes alrededor de la gestión del mandatario regional. Así de fácil y sencillo, usted y nosotros estamos generando más oportunidades para todos. Antes de dar inicio a este informe de gestión, les hacemos un llamado de manera muy especial a no bajar la guardia, a seguir manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, en todo momento el uso de tapabocas, porque recordamos, el virus de la COVID-19 aún no se ha ido y debemos seguir salvando vidas. Sin más preámbulo, quiero invitarlos a ponerse en pie y entonar las gloriosas notas del himno nacional de la República de Colombia. Yeah.
Himno de Norte de Santander. Del norte, bravos hijos, cantemos por el alma, la vida por la gloria por la patria, la patria. Gracias, pueden tomar asiento. La generación de oportunidades para nuestra región ha implicado sortear un escenario multicrisis en el que se ha visto inmerso Norte de Santander. Esta tarea ha demandado un nivel de exigencia y la implementación de una nueva forma de gobernar que ha ido de la mano del mandatario regional. A continuación, le doy paso al señor gobernador Silvano Serrano Guerrero para que extienda un saludo de bienvenida a nuestro espacio denominado Informe de Gestión 2020-2021, Más Oportunidades para Todos. Muy buenas tardes a todos. Reciban un saludo especial en nombre de la Gobernación de Norte de Santander y del Gobierno de las Oportunidades. Quiero saludar de manera muy especial a Lady Ortiz Contreras, gestora social del departamento, al senador de la República, doctor Edgar Díaz Contreras, ex gobernador de Norte de Santander, al señor representante a la Cámara, Wilmer Carrillo Mendoza, al señor representante a la Cámara, Ciro Rodríguez Pinzón, al señor representante a la Cámara, Diógenes Quintero Amaya, y un saludo muy especial al ex gobernador de Norte de Santander, doctor William Villamizar Laguado, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Saludo de manera especial a la doctora Grisela Monroy Hernández, subdirectora de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación Nacional. Un saludo afectuoso y con mucho sentimiento de agradecimiento al Brigadier General Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante del Comando Específico de Norte de Santander,
extender ese saludo y ese reconocimiento a los hombres y mujeres del Ejército Nacional. Al Brigadier General Óscar Antonio Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana, nuestro agradecimiento a usted, General, a los hombres y mujeres de la Policía Nacional, al señor Coronel John Robert Chaparro Romero, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional. Al coronel César Alberto Carán Benítez, comandante de la 30ª Brigada del Ejército. Un saludo muy especial y un agradecimiento a los honorables diputados de Norte de Santander que nos están acompañando y a quienes integran este importante cuerpo administrativo, a su presidente, a Luis Alfonso Mejía. Un saludo muy especial al presidente del Consejo Municipal y a los honorables concejales, al señor Oliverio Castellanos, presidente del Consejo. Un saludo especial al señor alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, alcalde de este bello municipio histórico del departamento. Al señor procurador regional Libardo Álvarez García, un saludo especial. Al señor subcontralor general del Departamento Norte de Santander, Eduardo Rodríguez. A el señor delegado de la Defensoría del Pueblo, Rumaldo Gómez. A la doctora Doralba Márquez, asesora 3 de la Fiscalía de Norte de Santander. A la doctora Erika Yáñez, coordinadora regional de la Unidad Nacional de Protección. A Sonia Joana Muñoz, enlace del Departamento Administrativo de la Función Pública para Norte de Santander. A la doctora Susana Quintero, directora de la Casa Museo General Santander. A los señores alcaldes y alcaldesas de Norte de Santander. A las autoridades civiles, eclesiásticas. A las autoridades de las diferentes iglesias y credos y congregaciones religiosas del departamento, a los miembros del Consejo Territorial de Planeación, a los miembros del Comité Departamental de Moralización, de la Comisión Regional de Moralización, a los integrantes del Gabinete Departamental, personeros municipales, representantes de los sectores productivos y económicos del departamento, a los gerentes de las empresas sociales del Estado, a los representantes del sector económico y productivo, a los representantes del sector educativo, a los señores rectores de nuestras universidades, al señor rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, al señor rector de la Universidad de Pamplona, de la misma manera a los representantes del sector deportivo, cultural, a los representantes de las víctimas del departamento, los miembros del Consejo Departamental de Paz, a los miembros del Comité Departamental de Paro que nos están acompañando, representantes de los diferentes sindicatos presentes en el departamento, organismos de cooperación internacional o los organismos de socorro, a las asociaciones ambientales y animalistas, a los representantes de las asociaciones de adulto mayor, miembros de la Mesa Departamental de Asuntos Religiosos, al Consejo Departamental de Juventudes, a los representantes de la población en condición de discapacidad, a los gerentes y delegados de las cajas de compensación, a los representantes de nuestras etnias, un agradecimiento por estarnos acompañando en la tarde de hoy, a los líderes comunales, ediles, a los representantes y miembros de la comunidad LGTBIQ, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a las asociaciones de mujeres, un saludo y un agradecimiento especial al Canal TRO, a la emisora Norte Estéreo 91.2 de FM, a la comunidad en general, a los medios de comunicación, un saludo especial y un agradecimiento a todos. Norte de Santander, esta tierra que nos vio nacer, somos un territorio biodiverso que representa la raza,
que representa nuestros recursos hídricos, de la cuenca del Pamplonita, del Zulia, del Peralonso, del Catatumbo y del Algodonal. Somos un territorio de regiones, la región de Ocaña, de Pamplona, la región extensa del Catatumbo, de Ricaute, de Occidente y los municipios del área metropolitana de Cúcuta. Somos ecosistemas importantes en la biodiversidad de nuestro país. Somos el páramo de Santurbán, Almorzadero. Representamos el 75% de ese ecosistema tan importante para el agua y para la vida en Colombia, el páramo de Santurbán. Somos 1.642.000 norte santandereanos que nos sentimos orgullosos de que nuestro Dios, el Dios de nuestras creencias, nos haya permitido nacer en cualquiera de los 40 municipios del departamento, o norte santandereanos por adopción. Representado este departamento en 21.648 kilómetros cuadrados y las 6 subregiones. Somos carbón, palma, café, frutas, turismo, moda, calzado, arcilla, ganado. Somos 18.36 billones de pesos en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Representamos más de 486 mil millones de dólares en exportaciones, el 1.6% de las exportaciones de Colombia. Hoy somos el departamento número 14 entre 33 en procesos de internacionalización. Somos el departamento 16 de 32, en el indicador de competitividad, lo recibimos en el puesto 18. Somos el puesto 16 de 33 entidades en el indicador de competitividad turística. Lo recibimos en el 16. Y estamos ubicados en el lugar 15 en materia de competitividad y de innovación. Hoy quiero expresar mi complacencia, mi gratitud, porque nuestras dos universidades, la Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander, han recibido la acreditación de alta calidad que representa para nosotros un orgullo que nuestras dos universidades públicas hoy tengan la mayor distinción en materia de calidad educativa. Eso representará mejores indicadores de competitividad e innovación para Norte de Santander. Y quiero hacer un reconocimiento especial en la tarde de hoy al doctor Ibaldo Torres, a su equipo administrativo y directivo, a los miembros del Consejo Superior Universitario, por el gran esfuerzo y la dedicación, al doctor Héctor Miguel Parra López, el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, al Consejo Superior Universitario de la Universidad, a su actual rector, en su calidad en este proceso como directivo de la misma, por el esfuerzo, la dedicación y la constancia que permiten haber obtenido este gran esfuerzo, que no es de ahora, es un esfuerzo construido desde anteriores administraciones en el gobierno departamental. Este ejercicio que desarrollamos en el día de hoy, más que una obligatoriedad legal, inspira un compromiso con la ciudadanía, un compromiso frente a cada uno de los norte santandereanos, un compromiso institucional de un equipo de gobierno que permanentemente le está entregando cuentas a los norte santandereanos. El nuevo rol del ciudadano frente a la administración
es ejercer un control permanente a la administración pública. En nuestra propuesta de gobierno le dijimos a los norte santandereanos que gobernaríamos entre todos, y un pilar fundamental de nuestro programa de gobierno y nuestro plan de desarrollo es el ejercicio de la gobernanza. Posteriormente, suscribimos el acuerdo de transparencia con la Vicepresidencia de la República. Rendir cuentas es un ejercicio de transparencia con la ciudadanía. La construcción de un programa de gobierno y de un plan de desarrollo que tuvo la participación de más de 6.000 personas significa que el ejercicio del plan de desarrollo Más Oportunidades para Todos es un ejercicio colectivo. Cuando me preguntan a mí qué significa la expresión más oportunidades, yo me atrevo a señalar que es esa mano amiga que me encuentro en el camino de manera permanente para ayudarme a alcanzar los sueños. Es ese escalón que debo avanzar y que siempre encontraré esa mano amiga para permitirme alcanzarlo. Hoy presentaremos a ustedes los avances y el informe de gestión de los periodos 2020 y 2021, que se hará mediante la presentación de 6 ejes estratégicos: el de bienestar social, el de convivencia, gobernanza, hábitat, infraestructura y productividad. Hemos querido presentar a ustedes, apreciados amigos, 27 proyectos que consideramos nosotros generan oportunidades para los norte santandereanos. Y compartir con ustedes que al cabo de la mitad de periodo o en la mitad de periodo de nuestro gobierno, el grado de avance es superior al 51%. Este es un gobierno que se ha soportado en los pilares de la estrategia, el diálogo, el trabajo en equipo y la continuidad. Y lo digo con vehemencia, este es un gobierno de continuidad que permite la consolidación de proyectos estratégicos para Norte de Santander. He tenido la fortuna de recibir una acción de gobierno que genera permanentemente oportunidades para los norte santandereanos. Ese ha sido un gobierno que a tan solo 2 meses de haber llegado a él nos encontramos con una inmensidad de retos. Tal vez tuvimos que enfrentar el reto más grande que ha tenido la humanidad en los últimos años: enfrentarnos a una pandemia que no conocíamos, a una enfermedad desconocida por todos. Nuestro principal propósito frente a ella fue generar de ese reto una gran oportunidad para los norte santandereanos. La pandemia trajo consigo inmensidad de retos, pero hoy quiero compartir cómo lo volvimos una oportunidad para todos. Pasamos de 134 camas de cuidados intensivos a tener hoy en el departamento 459 camas que están al servicio de todo Norte de Santander. La conflictividad que de manera general en el país generó zozobra, generó muerte en Norte de Santander, la convertimos en una oportunidad cuando encontramos en el diálogo social el mejor instrumento para construir una apuesta de desarrollo a todos los norte santandereanos. Cuando nos vimos enfrentados a ese reto de la migración, entendimos que era una gran oportunidad para lograr que de manera solidaria atendiéramos a ese número indeterminado de venezolanos que cruzaban la frontera de manera permanente buscando una oportunidad.
El cierre de frontera lo recibimos como ese gran reto. Hoy ha significado entender que como región pusimos todos en el mismo camino de hacer un frente común para lograr su reapertura. Eso ha producido dos documentos importantes construidos con los diferentes sectores económicos y políticos de la región. Y recientemente, la ola invernal nos ha traído grandes retos para poder resolver las dificultades de conectividad en nuestros territorios y poder atender los afectados por ella. Pero convertimos ese reto en un reto de cooperación y en un trabajo en equipo con el gobierno nacional, departamental y municipal y nuestras comunidades. Hoy Colombia inicia una etapa nueva en su vida institucional, con una gran esperanza. Una esperanza que para Norte de Santander significa lograr la paz y la reconciliación. Por eso, en los primeros momentos que hemos tenido para interlocutar con el gobierno nacional, hemos puesto de presente tres líneas que son de suma importancia para todos nosotros. El tema de la frontera. Insistir como gobierno regional en la necesidad y en la urgencia que se aperture de manera gradual y segura. Y vemos cómo de manera rápida ese gobierno, el gobierno que arrancó el 7 de agosto, avanza de manera importante y esperamos que en los próximos días logremos tener noticias positivas en este camino. El ejercicio y la esperanza de que Norte de Santander, la región del Catatumbo, logre tener paz y logre tener reconciliación, la vemos en un camino cierto. Le dijimos al señor presidente que desde Norte de Santander acompañamos el proceso de los diálogos sociales y con mucha esperanza vemos cómo hoy se reúne una delegación importante del gobierno nacional con el ELN en Cuba, explorando el camino de poder iniciar o reiniciar esos diálogos con este grupo armado. Adicionalmente, los retos que traen consigo poder darle continuidad a los proyectos estratégicos que tiene Norte de Santander. Quiero, en este momento, agradecer de manera especial al expresidente Iván Duque, a los señores parlamentarios de Norte de Santander, quienes hoy ostentan esa condición y quienes estuvieron en ella hasta el 20 de julio. A los honorables diputados del departamento, un agradecimiento especial por su confianza y por su acompañamiento. A los señores alcaldes del departamento, a mi equipo de gobierno, el actual, y a quienes han estado en él en estos dos últimos años. A todos los miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, a los organismos de socorro, a los órganos de control. De manera especial quiero agradecer a todo el personal médico, paramédico, a todos los miembros del sector de la salud, por ese consejo dado a tiempo, por ese acompañamiento permanente en la crisis del COVID-19. Fueron momentos muy difíciles para todos los nortesantanderianos, pero más difíciles para quienes tuvimos que tomar decisiones que afectaban la normalidad de los ciudadanos. Por eso, a todos los que han hecho posibles esta gestión en estos dos años, quiero agradecer con el corazón y compartir con ustedes para dar paso al informe de gestión.
estas líneas. El ser humano prueba su capacidad de resistir las dificultades cuando siente que el regalo más valioso, que es la vida, se pone en riesgo. Es allí cuando la fuerza divina nos regala a todos o nos recuerda a todos lo débiles que somos. Y es la misericordia de Él el que nos conduce por el camino cierto para seguir trasegando por nuestra vida. A todos los norte santandereanos que fallecieron en esta pandemia y a todas sus familias, nuestra solidaridad. Fueron vidas, muchas de ellas, del personal de la salud, que se entregaron para que hoy podamos, en medio de esta pandemia que aún continúa, poder estar reunidos. A todos ustedes, un agradecimiento especial. Al señor gobernador de Norte de Santander, muchísimas gracias por estas palabras. Hablar de Norte de Santander es sin duda hablar del lugar donde todo comenzó. Nuestra región es punto de partida del desarrollo de nuestra vida como nación y hoy, al igual que el mundo entero, hemos logrado salir adelante gracias al talante, el empuje y la grandeza de nuestra raza norte santandereana. A continuación, los invito a observar el siguiente video de lo grandioso de nuestra tierra, esa misma que hoy sigue generando oportunidades para todos. Dicen que somos la cuna de también del café, del durazno y del agua, de grandes ilustres como el general Santander, Virgilio Barco, Ramón González Valencia y José Eusebio Caro, cuna de grandes artistas como el maestro Eduardo Ramírez Villamizar y deportistas de talla de Fabiola Zuluaga, Yosimar Calvo, María Camila Osorio y del goleador del Mundial 2014, James Rodríguez. Dicen que somos la Convención de Ocaña, el portón de la frontera, un territorio que se abre paso entre valles y montañas, hogar del páramo de Santurbán y de pulmones hídricos como el río Catatumbo, que conecta con el lago de Maracaibo en el estado Zulia, de Venezuela. Dicen que somos la vitrina comercial de Colombia, por la hermandad histórica con el vecino país que nos valió para ser la frontera más activa de Latinoamérica, porque aprendimos que los límites no son límites. Al contrario, son oportunidades para crecer y construir, de ayudar a los demás, porque aprendimos que esta región pujante y resiliente se transforma con el deseo diario de cada uno de sus habitantes. En Norte de Santander nos arropa el samán de Bochalema, nos abriga la calidez de Salazar, nos contagia la alegría de los ocañeros, la templanza de los pamploneses y nos alberga la vasta naturaleza del Catatumbo. Cinco subregiones que hacen historia y trabajan día a día. Aquí, en nuestra región, nos bendice la majestuosidad de las cascadas de Arboledas y Toledo. Y se impone la inmensidad del páramo de Guerrero de Villacaro, ruta del cóndor de los Andes, que eleva sus alas entre las cordilleras del nororiente colombiano. ¿Y qué decir del carbón, el petróleo y la palma, productos insignia necesarios para el desarrollo socioeconómico de toda la población? Aquí el tiempo no se detiene y cada vez somos más fuertes, más recios, más orgullosos de nuestra historia. Como esa que se levanta en la inmensidad del monumento a Cristo Rey en pleno corazón de Cúcuta, siendo, con sus 76 años, el segundo más antiguo de América Latina. Como el municipio de El Carmen, declarado bien de interés cultural de ámbito nacional con sus calles empedradas y sus paisajes verdes y acogedores. O como la playa de Belén, monumento nacional de la humanidad, hogar de los estoraques, emblemático pulmón natural que recibe a miles de turistas año tras año. Por su relieve y ubicación y su variedad de climas, aquí aprendimos a convivir con días muy calurosos, tardes templadas y noches frías, distintas y mágicas. Sobre todo en los páramos, los valles y lo alto de las cordilleras.
Y es que tanto tiene Norte de Santander para ofrecer que de noche nos ilumina un faro desde el Catatumbo, que a lo lejos nos demuestra el poder y la magia que tiene la región. Bienvenidos a estos 112 años de historia de Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó. Todo comenzó. Después de observar este hermoso video de nuestro departamento, quiero contarles que este ejercicio de buen gobierno se realiza dando cumplimiento al Pacto por la Transparencia suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander, presidida por el señor gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, y la ciudadanía, bajo el liderazgo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para entrar de lleno a lo que será la presentación del informe de gestión 2020-2021, les explicaré la metodología. Esta jornada contempla dos momentos importantes. El primero de ellos, el señor gobernador expondrá las acciones más importantes desarrolladas en los primeros dos años de gobierno, contenidas en seis ejes estratégicos que componen nuestro plan de desarrollo. Y el segundo momento se centrará en dar respuesta a las preguntas por parte de nuestros asistentes o a las formuladas por los ciudadanos a través de los canales dispuestos para este fin, garantizando así un buen ejercicio de diálogo en doble vía, donde despejamos las inquietudes planteadas. A continuación, le doy paso nuevamente al señor gobernador Silvano Serrano Guerrero para que modere este espacio denominado Informe de Gestión Más Oportunidades para Todos 2020-2021. Bueno, llegó el momento. Quiero compartir con ustedes que este ejercicio es un ejercicio valioso para la administración, que además, como lo decía yo, de ser un compromiso legal e institucional, lo hacemos con el convencimiento de que lo estamos haciendo de manera permanente. La rendición pública de cuentas hoy se debe hacer de manera diaria, permanente. Cada vez que interlocutamos con diferentes sectores sociales, económicos, cada vez que nos sentamos a concertar y a compartir también las expectativas de gobierno, estamos haciendo un ejercicio de rendición de cuentas. Por eso este ejercicio va a estar orientado bajo los seis ejes estratégicos: el de bienestar social, convivencia, gobernanza, hábitat, infraestructura y productividad. Esperamos que este ejercicio contribuya a mejorar todo el compromiso que tenemos de participación de la ciudadanía. Este ejercicio estará dado principalmente por un apoyo a nivel de video, que reseñará de manera directa cada una de las acciones de los proyectos en cada uno de los ejes estratégicos que he mencionado. El primero de ellos, el eje de bienestar social, que contempla, entre otros sectores, el sector cultura, educación, salud, mujer, adulto mayor, el mismo sector de desarrollo social, el deportivo, las etnias y la población en condición de discapacidad. Ustedes entonces podrán observar en este video que quiero compartir a continuación los principales logros de este eje estratégico. Garantizar el bienestar social de los norte santanderianos hoy es una prioridad para nuestro gobierno. A través del Pacto por la Educación se gestionó un nuevo modelo con visión 2050 que construye la participación como la base de la política pública educativa con enfoque territorial y de visión a largo plazo, dándole un eje transformador a la tarea educativa y consolidando las alianzas entre actores que representen al sector público, privado, social y, por supuesto, la cooperación internacional.
Con una inversión de 118.718 millones de pesos, se garantizó el servicio de alimentación escolar para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en 1.874 sedes educativas en 39 de los 40 municipios, logrando así un cumplimiento del 95% en la zona rural y el 60% en la zona urbana, llegando con alimentación durante todo el calendario académico en las vigencias 2020 y 2021. Incluimos por primera vez a comunidades especiales en el PAE, los indígenas Uwa, con un 100% de los matriculados, y la población víctima inmigrante bajo la continuidad de la modalidad de almuerzo preparado en sitio. Norte de Santander lideró la implementación de la matrícula cero con una inversión de 20.800 millones de pesos y garantizó la permanencia de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las universidades oficiales del departamento. Hoy 47.000 futuros profesionales se beneficiaron del convenio Gobernación-Ministerio de Educación Nacional y las universidades públicas del departamento. Acompañamos a 3.000 adultos mayores con orientación psicosocial, otros 3.000 fueron capacitados en trabajo asociativo, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de la vocación productiva. 2.000 adultos mayores recibieron asistencia jurídica. 13 centros de protección del adulto mayor de igual número de municipios fueron constituidos legalmente gracias al asesoramiento técnico de la gobernación. Que la vejez llegue con dignidad es otro de los compromisos que estamos cumpliendo. En el marco de la política pública de envejecimiento y vejez departamental, se caracterizaron 45.259 adultos mayores distribuidos en centros de protección y asociaciones del adulto mayor de los 40 municipios. La gobernación logró la licitación del programa de atención integral al adulto mayor para llevar en el año 2022 bienestar para los abuelitos norte santanderianos, beneficiando a 60 centros de bienestar y 600 asociaciones de adulto mayor. Más de 54 mil millones de pesos se destinaron en la atención, mitigación y contención a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en los años 2020 y 2021, de los cuales 37 mil millones fueron aportados con recursos del departamento. Se fortalecieron hospitales tanto en su expansión en infraestructura como en su dotación y mejoramiento de los laboratorios de salud pública. Pasamos de 134 camas UCI a 459 al terminar la vigencia del año 2021. El Instituto Nacional de Salud nos otorgó en el año 2020 un reconocimiento nacional en salud pública por las buenas prácticas para el manejo de la pandemia, y para el año 2021 obtuvimos el primer lugar por el trabajo en torno a los eventos en salud pública. En el año 2021, además, con el apoyo de la cooperación internacional, se fortaleció el programa ampliado de inmunizaciones en el departamento, con dotación, fortalecimiento de la red de frío y recursos para la contratación, que han permitido aplicar a la fecha del 31 de diciembre del año 2021 un total de 701 mil dosis de vacunas. En el fortalecimiento de la infraestructura al departamento, le fueron asignados recursos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de 38.629 millones de pesos para los proyectos construcción del nuevo hospital local Jorge Cristo Sayum de Villa del Rosario y remodelación y ampliación de quirófanos en el Hospital Universitario Erasmo Meos y la construcción del nuevo hospital del municipio de Toledo para ejecutar en la vigencia 2022 y recursos adicionales a obras iniciadas en los municipios de Sardinata, El Zulia, Chinacota y Arboledas por 5.669 millones de pesos. La Gobernación del Norte de Santander, a través del Instituto Departamental de Salud, logró acogerse a la Ley de Punto Final, en donde más de 62 mil millones de pesos fueron gestionados por el departamento ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, permitiendo que se lograra sanear la cartera con los servicios de salud que se le prestaron a la población pobre no asegurada. De esta manera, contribuimos a seguir generando más oportunidades para el bienestar de todos. Precisamente donde los grandes retos significaron entender que la mejor manera de abordarlos era hacerlo en equipo. Quiero compartir solo con ustedes en este componente de nuestro plan de desarrollo la aspiración que tenemos como gobierno
de construir el nuevo modelo educativo para Norte de Santander. Reconocer aquí el gran compromiso del equipo de la Gobernación de Norte de Santander, de la Secretaría de Educación, pero de la comunidad educativa del departamento. Tenemos un sueño que significa construir un nuevo ciudadano norte santandereano. Y para eso hemos logrado avanzar en la construcción de ese modelo educativo entre todos los actores. Resalto el gran compromiso de nuestras universidades, de las instituciones educativas, los docentes, directivos docentes, administrativos, la población estudiantil de Norte de Santander y de manera particular resaltar el compromiso de los sindicatos del sector educativo, quienes han acompañado este proceso que permitirá el próximo año suscribir el Gran Pacto por la Educación. Esta es una apuesta que seguramente, por ser intangible, no será reconocida prontamente. Pero estamos convencidos que nuestra huella, que nuestra impronta estará en este proyecto. Y quiero referirme con mucho orgullo y hacer un reconocimiento especial a esos jóvenes líderes de nuestras universidades, quienes un día se apostaron en las afueras de la Gobernación, que tuvieron que soportar la lluvia y que, bueno, aprendiendo de las buenas maneras, le pusimos una carpa y les llevamos pollo para que pudieran pasar esa noche lluviosa. Se apostaron en las afueras de la Gobernación reclamando su matrícula cero. Y se nos decía que no utilizáramos esa expresión. Sin embargo, hoy la matrícula cero es una política de Estado y el orgullo que sentimos es que más de 47 mil jóvenes y estudiantes universitarios, con el concurso y la decisión de los rectores, pudieron continuar sus estudios en medio de la pandemia. 20.800 millones casó la Gobernación, pero fueron más de 35 mil millones de pesos lo que significó el poder facilitar la permanencia en la universidad pública, sin distingo de estrato social. Este programa, que tenemos la firme convicción que continuará en el tiempo, es la mejor garantía de inclusión social y de oportunidades para nuestros jóvenes. Los programas sociales traen consigo un compromiso inmenso, el de poder atender a los más vulnerables. El reto que nos significó la pandemia nos puso a prueba. Hoy nos sentimos orgullosos de haber abordado esta problemática entre todos. Por eso, el reconocimiento a todo el equipo técnico y científico. Quiero aprovechar que está aquí el doctor Rafael Olarte para agradecerle por su permanente acompañamiento, porque abordar una problemática de esta naturaleza, desconocida por la humanidad, significó permitir que quienes tenían el conocimiento y la ciencia nos acompañaran. Ustedes vieron en el video que compartimos cómo logramos avanzar con capacidades para abordar la pandemia del COVID-19. Quiero resaltar que en compañía de nuestras universidades, hoy la región tiene la red de laboratorios más importante que tiene el país, 5 en total. La Universidad de Pamplona tiene 2 de ellos, uno en Pamplona y uno en Cúcuta, Cedimol. La Universidad Francisco de Paula Santander también tiene uno de ellos y nuestro Laboratorio de Salud Pública comprenden ese gran esfuerzo que significó una inversión de más de 8.100 millones de pesos. Un esfuerzo importante en esta materia fue la implementación de ese hospital de campaña, como lo llamamos. No creíamos que éramos capaces de implementar ese hospital en el Erasmo Meoz, que ha sido
el espacio en donde muchos nortesantanderianos fueron atendidos y siguen siendo atendidos por esta pandemia. Y hoy quiero agradecer a la cooperación alemana y a la cooperación americana por ese acompañamiento. Fuimos la primera entidad territorial que recibió el acompañamiento de los técnicos y científicos del Hospital de Alemania, que nos acompañó de manera permanente y técnica en este proceso del COVID-19. De la misma manera, quiero señalar que proyectos importantes en materia de infraestructura hospitalaria serán entregados en los próximos días y que obedecen a un esfuerzo conjunto con el Gobierno Nacional, con la Administración Departamental y las administraciones municipales. Resaltar de manera importante el componente de saneamiento de las finanzas en el sector de la salud. Logramos de manera rápida presentar al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud los requisitos para poder ser avalados y hoy tener más de 62.380 millones de pesos para poder cancelar la deuda que se tiene con las diferentes instituciones prestadoras de servicio de salud en Norte de Santander. En un esfuerzo de más de 8.000 millones de pesos del departamento y una gestión ante el Gobierno Nacional de 54.000 millones de pesos. Resaltar aquí el acompañamiento permanente de los señores congresistas del departamento y de manera particular en el logro de que más de 91.900 millones de pesos se hayan obtenido para cancelar la deuda al departamento y por ende a los prestadores, pero de manera especial a las empresas sociales del Estado, por valor de 91.980 millones de pesos. Estos son algunos de los resultados que podemos presentar a ustedes. Muchos más quisiéramos hacerlo. Como les decía, en materia deportiva, por ejemplo, ¿cómo no recordar la clásica del Gran Santander que se convirtió en un certamen muy importante deportivo para los dos Santanderes? Y así como ese, el lograr un acompañamiento permanente a cada una de las ligas de nuestro departamento para hacerlas más competitivas y que lograran tener los recursos necesarios en las participaciones nacionales e inclusive en algunos casos internacionales. Nuestro compromiso con la población adulto mayor, que además de haber presentado estos resultados, en los próximos días podremos comenzar a beneficiar a más personas de la tercera edad, adulto mayor o abuelos, como los llamamos en algún momento. Estas son algunas de las realizaciones en este componente. Quiero ahora pasar al segundo eje estratégico, el eje de la convivencia, que trae consigo retos en materia de seguridad, convivencia, paz y víctimas. El diálogo social se construye en Norte de Santander y fue uno de los resultados significativos que evidenció la estrategia exitosa Diálogo Social, Pacto Territorial por la Reconciliación y la Paz, un plan de contingencia basado en el diálogo que nos permitió poner fin al paro y a los bloqueos que afectaron a los norte santandereanos. A través de mesas de trabajo, generamos acciones de cambio para conocer las iniciativas de quienes manifestaban. Decidimos escucharlos a través de espacios de participación para identificar el problema, plantear respuesta y dar solución de manera efectiva, respetando y conservando no solo sus derechos, sino también los de toda la población.
Además, mientras lográbamos consolidar el levantamiento total del paro, gestionamos el restablecimiento a la normalidad y la atención a las afectaciones, actuamos como facilitador entre el Comité del Paro Departamental y los actores institucionales, habilitamos corredores viales bloqueados en las vías de nuestra región y facilitamos el suministro de productos alimentarios, no alimentarios y de salud en los municipios afectados por el paro. Implementamos 4 fases de respuesta para ejecutar el diálogo social Pacto Territorial por la Reconciliación y la Paz, que fue reconocida a nivel nacional a través de preparación y alistamiento, atención y respuesta, estabilización, evaluación. Gracias al diálogo, logramos el levantamiento pacífico de los bloqueos generados por los manifestantes sin ningún altercado que haya puesto en riesgo la vida de las personas. Gracias al derecho a la manifestación y al diálogo participativo y constructivo promovido por la Gobernación del Norte de Santander, se mantuvieron, a diferencia de otras regiones del país, garantías por la integridad física de los nortesantanderianos, el respeto por los bienes públicos y privados y, en general, prevaleció un ambiente constructivo con las organizaciones sociales participantes en las marchas. Recibimos un pliego de peticiones con un total de 290 solicitudes, obtenidas en la instalación de 14 mesas de diálogo, cada una con un tema específico de acuerdo al sector. En 76 sesiones atendimos las solicitudes de los miembros de las diferentes organizaciones sociales porque entendemos que el diálogo es el camino para comprender las realidades de los territorios y para crear más oportunidades para todos. Es así como se construye paz, desarrollo y convivencia. En este eje estratégico de convivencia hemos querido resaltar el ejercicio de diálogo social, no solo por lo que significa en ese compromiso con la paz y la reconciliación. Y quiero agradecer a quienes estuvieron presentes en este ejercicio, un ejercicio que no es novedoso. Es un ejercicio que significó compromiso y entender cómo a través del diálogo, la concertación y la escucha logramos entre todos ponernos de acuerdo. Aquí debo hacer un reconocimiento especial a todos los integrantes del Comité de Paro de Norte de Santander, quienes desde el primer momento, antes inclusive, de presentar ese pliego de peticiones, estuvieron en la mejor disposición para acercarse a la institucionalidad y plantear escenarios de diálogo y de concertación. A las organizaciones sociales del Catatumbo, a Ascanca, a Suncad y a todas las organizaciones que estuvieron presentes en este proceso de diálogo regional, a los sindicatos, de manera particular, a la CUT, a Asinor, a SUTEN y a todos los demás. A ustedes que hicieron posible demostrar que Norte de Santander es un territorio de paz. Recordamos, claro, aquellos momentos de mucha incertidumbre, en donde tal vez las posturas de unos y de otros parecían irreconciliables. Y ese llamado permanente a que entendiéramos que la mayor motivación que tenemos es trabajar por el norte de Santander. Entendimos que esas comunidades que tomaron la decisión de salir a las calles, y de manera particular los jóvenes, tenían una expresión que debería ser escuchada. Norte de Santander fue ejemplo de diálogo y de concertación. Esas 290 solicitudes que fueron abordadas en las 14 mesas a través de más de 76 sesiones entre la Gobernación de Norte de Santander, la institucionalidad y los miembros de las diferentes organizaciones sociales presentes en este proceso, dieron consigo hoy más de 400 compromisos. Recuerdo que en muchas ocasiones las voces de los campesinos del Catatumbo señalaban que por primera vez un gobierno no solo los escuchaba, sino que se atrevía a suscribir de manera seria
un acuerdo que además de tener compromisos claros, tiene hoy una hoja de ruta de seguimiento permanente para lograr el cumplimiento de esos compromisos. Y quiero mencionar y agradecer el acompañamiento, la comprensión y el entendimiento a nuestra Policía Nacional y a nuestro Ejército. Vivimos momentos difíciles y de tensión, pero el lograr entender que ese instrumento del diálogo social era la mejor herramienta para ponernos de acuerdo. Este ejercicio es una experiencia exitosa que ha sido reconocida a nivel nacional y que seguramente, como se lo propusimos al señor hoy ministro del Interior, doctor Alfonso Prada, puede ser un ejercicio que permita avanzar en esa convocatoria que ha hecho el presidente del diálogo social en nuestro país. Estas son algunas de las realizaciones que podemos mostrar como gobierno departamental. No puedo dejar pasar de mencionar el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional, departamental y municipal de Villa del Rosario para lograr hoy tener aprobado y contratado el Distrito de Policía de Villa del Rosario, así también como los esfuerzos permanentes que desde la Secretaría de Gobierno, en compañía de nuestra Fuerza Pública, han permitido avanzar en temas importantes de convivencia y de paz en Norte de Santander. Quiero ahora compartir con ustedes esta reseña en materia de gobernanza que trae consigo los retos que significaron el tema de fronteras, el fortalecimiento de la hacienda departamental, los procesos de planeación y el compromiso con el fortalecimiento institucional de Norte de Santander. La Gobernación del Norte de Santander trabaja para lograr eficiencia y calidad y para mejorar y modernizar los procesos internos que permitan darle agilidad a la gestión de solicitudes y trámites de los norte santanderianos. Incrementar los ingresos totales de las rentas departamentales a través de ese despacho ha sido prioridad para garantizar la inversión en obras y desarrollo para toda la población. Avanzamos en la recuperación de cartera del impuesto de vehículos automotor, la difusión de campañas sobre la importancia de este impuesto ha sido clave para evitar la evasión y promover la legalidad en todo el territorio. Adicional a esto, logramos aumentar los ingresos totales a nivel central, lo que permitió un incremento en la inversión del 29.8%. En el año 2021, implementamos el botón PSE que permite el pago electrónico de algunos impuestos departamentales. Para el año 2021 también recibimos medalla de oro en la lucha anticontrabando. Por ello, las alianzas estratégicas han sido fundamentales en nuestro gobierno, gracias a las acciones desarrolladas en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos. También avanzamos en la implementación de la Región Administrativa de Planificación RAP El Gran Santander, logrando la articulación de acciones conjuntas con el Departamento de Santander que ayuden a promover el desarrollo económico y social del territorio, así como la competitividad e innovación de la región. La transparencia ha sido pieza clave en el desarrollo del Gobierno de las Oportunidades, gracias a la implementación de la plataforma SECOP2 y el uso de la tienda virtual del Estado colombiano. En cumplimiento de los acuerdos marco de precios, garantizamos una contratación eficaz que permite efectuar vigilancia en tiempo real sobre el cumplimiento de las fases contractuales y demás procesos. Brindar atención de calidad a los norte santandereanos ha sido fundamental para atender sus solicitudes y darles respuestas oportunas. Logramos prestar nuestros servicios en tiempos de COVID-19 a través de nuestra sede electrónica en www.nortedesantander.gov.com.
A través de la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana, buscamos fortalecer las capacidades de los ciudadanos en temas como formulación de proyectos, desarrollo local, equidad de género, entre otros temas con incidencia en lo público. Seguiremos trabajando por ejecutar estrategias que nos permitan mejorar procesos, fortalecer la participación ciudadana y generar más oportunidades para todos. Ustedes y además hacer un reconocimiento especial a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda, que en estos dos años, a pesar de estar en pandemia y de estar gran parte de este tiempo con restricciones en la movilidad, logró a través de estrategias muy importantes, como la implementación del botón de pagos PSE y el pago a través de la virtualidad, mejorar los recaudos a nivel del Departamento Norte de Santander. Quiero simplemente compartir con ustedes el incremento de los recursos en algunos de los rubros de los ingresos tributarios del departamento. En el caso de los licores, pasamos de 14.271 millones de pesos a más de 20.989 millones de pesos, más del 47.1%. O en el caso de la cerveza, que es uno de los renglones más importantes, pasamos de 64.114 millones de pesos a cerca de 76.860 millones de pesos, un incremento del 19.9%. Y en el caso de vehículos automotores, pasar de un recaudo en el año 2021 de 20.988 a más de 28.128 millones de pesos, un incremento del 34.0%, o en el caso de la sobretasa a la gasolina, de 9.664 millones de pesos en el 2021 a 15.827 millones de pesos, con un incremento del 63.8%. O la tasa o la sobretasa a la CPM, que pasamos de 9.497 millones de pesos a más de 19.284 millones de pesos, con un incremento del 103%. Algunos de estos tributos han permitido jalonar y apalancar las inversiones en materia de inversión social. Como lo reseñaba el video, con un incremento del 29.8%, pasamos de 685.920 millones de pesos en inversión a 809.000 millones de pesos para el año 2021. Y un incremento consolidado de todo el recaudo entre el 2021 y el 2022 a la fecha del 7%. Reseñar lo que significa para nosotros la alianza con el Departamento de Santander, hoy completamente constituida, y que en los próximos días la Región Administrativa de Planificación abrirá sus puertas en el municipio de Pamplona. Un agradecimiento especial, señor alcalde, por su disposición para poder obtener la sede administrativa. Más de la implementación de los pliegos tipo en cada uno de los procesos de contratación en la administración pública. Lo que ha significado que en los procesos de contratación pasemos de uno o dos oferentes a más de 30 o 35 oferentes, especialmente en los procesos de licitación pública. Estos son avances en materia de transparencia en el ejercicio de la gestión pública. Y quiero agradecer a todos los aliados
que aceptaron la invitación para constituir la Escuela de Participación Ciudadana de Norte de Santander, un instrumento que busca apalancar las competencias de cada uno de los servidores públicos y de los líderes del departamento. Gracias a la Asamblea Departamental por su acompañamiento. Son algunos de los temas que podemos presentar en este eje estratégico de gobernanza. Ahora queremos compartir con ustedes los avances en estos dos primeros años en materia de ambiente, de hábitat y de gestión del riesgo en Norte de Santander. Proteger y conservar los recursos naturales y nuestra biodiversidad es una prioridad para la Agenda Verde desde el Millón de Árboles de la Gobernación de Norte de Santander. En su primera fase, se realizó una inversión de 4.800 millones de pesos para plantar 200.000 especies de plántulas en 200 hectáreas en territorio de páramo y con altos índices de deforestación, generando 488 empleos directos a comunidades campesinas. La segunda fase se desarrolla con apoyo de actores públicos y privados, donde se han plantado 136.000 especies nativas para un total de 336.000 plantaciones, lo que representa una inversión total de 7.325 millones de pesos con una intervención de 337 hectáreas que permiten restaurar los ecosistemas estratégicos del departamento para propiciar la seguridad hídrica en nuestra casa común. También hemos realizado la intervención de 90 corredores viales afectados por las emergencias generadas por las lluvias en los 40 municipios y en el gobierno de las oportunidades también avanzamos en la gestión y activación de combos de maquinaria amarilla para la atención de la infraestructura afectada por las lluvias. Articular acciones con el gobierno nacional ha sido fundamental para garantizar atención oportuna ante las afectaciones presentadas en el departamento. La construcción de obras de canalización para la reducción de los riesgos por inundación o movimiento en masa en los municipios de Los Patios y Cúcuta fue realizada de forma oportuna en Norte de Santander, con la construcción de 2.074 metros de canalización de obras complementarias en la quebrada Juana Paula hasta la desembocadura del río Pamplonita en el municipio de Los Patios. La construcción de 792 metros de canalización para la prolongación del canal Bogotá hacia la desembocadura del río Pamplonita en el municipio de Cúcuta y la construcción de obras de canalización para la reducción del riesgo por inundación y movimiento en masa tuvo una inversión de más de 70.705 millones de pesos. Nuestro compromiso con los norte santandereanos es garantizar que en todo el departamento se brinde la atención oportuna y adecuada para seguir trabajando día a día en todos los procesos de mejoras que generen más oportunidades para todos. En este eje estratégico quiero simplemente hacer relevancia de lo que ha significado ese gran compromiso con los norte santandereanos y con la casa común. Y es ese compromiso que tenemos de sembrar 1 millón de árboles en el departamento norte de Santander. A fe que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, convocando a las diferentes entidades a que contribuyan en este propósito. Debo mencionar que este es un propósito de la Gobernación de Norte de Santander y estas cifras corresponden a el contador de siembra de árboles que tiene abierto, o el código que tiene abierto la Gobernación de Norte de Santander, porque ese 1 millón de árboles ya ha sido superado de manera importante con el aporte de Corponor y de otras instituciones del sector público y privado. Pero debo mencionar que al día de hoy son más de 336 hectáreas que han sido intervenidas y más de 336.455 plántulas que están hoy sembradas. Sumado a ello, el esfuerzo que tiene contenido un proyecto estratégico para nosotros, como es el de la restauración de la caficultura en Norte de Santander, que permitirá la siembra de 114.000 especies nativas en 114 hectáreas en 36 municipios del departamento. Quiero invitarlos a todos como norte santandereanos
que le demos ese regalo a la casa común, a nuestra tierra, e invitarlos a que todos seamos partícipes de este compromiso y de este proyecto. Un proyecto que al día de hoy ha generado más de 1.953 empleos, 488 directos y más de 1.645 indirectos. Aspiramos a que al finalizar nuestro gobierno podamos decirle a los nortesantanderianos que hay sembrado 1 millón de árboles que permitirán un mejor nivel de vida de todos los nortesantanderianos. Estos son algunos de los componentes que podemos presentar en este eje estratégico. Y tal vez uno de los sectores o ejes estratégicos más retadores, no solo por lo que significa la infraestructura, el poder entender en el caso particular, en mi condición de administrador público, ese reto tan inmenso de sacar obras tan importantes para los nortesantanderianos. Aquí están, en este eje estratégico, están los proyectos más importantes que recibimos de la anterior administración que presidió el doctor William Villamizar, que venían de la administración nacional del presidente Iván Duque, y que a su vez debo hoy reconocer la participación en alguno de ellos del presidente Juan Manuel Santos. El producto de este eje estratégico es el concurso de los parlamentarios, de los congresistas, de los diputados, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, del presidente Iván Duque, y algunos de ellos requerirán, como sabemos que será así, el compromiso para poder terminarlos de este nuevo gobierno. Les comparto a ustedes los principales logros en materia de infraestructura. Poder contar con infraestructuras de calidad es apostarle al desarrollo de la región. Es por eso que con el agua potable hacemos de Norte de Santander una tierra de oportunidades. El acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander registra un avance general del 95% y cuenta con una inversión de 384 mil millones de pesos con aportes de Ecopetrol, La Nación y el departamento. El subproyecto 1 se encuentra totalmente terminado, mientras que los subproyectos 3 y 4 presentan un cumplimiento del 90% de las obras. Cerca de 1 millón de habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios contarán con una alternativa real de acceso al preciado líquido. También, en el Gobierno de las Oportunidades, venimos ejecutando 14 proyectos de optimización de sistemas de acueductos urbanos y rurales en municipios vinculados al Plan Departamental de Agua. Son 58 mil millones de pesos invertidos en obras que mejorarán los índices de cobertura, continuidad y calidad del agua. Asimismo, le apostamos a conectar al departamento mediante inversiones en corredores viales de alta importancia para la región. Son 171 mil millones de pesos que se están invirtiendo en el mejoramiento del corredor vial de la Y de Astilleros y el casco urbano de Tibú, el cual tiene una longitud de 74 kilómetros, permitiendo la recuperación de 22.16 kilómetros y la intervención de 10 puentes. Trabajamos en el corredor vial Cornejo-Santiago Salazar, interviniendo 11.26 kilómetros que comunican al corregimiento de Cornejo con los centros urbanos de Santiago y Salazar, con una inversión de 58.200 millones de pesos. Además, avanzamos en la reparación de tramos sobre 45 kilómetros del corredor vial que comunica a Chinacota con Toledo por el páramo de Mejue, interviniendo 13 kilómetros y un puente por valor de 34.700 millones de pesos. En la región del Catatumbo atenderemos el mejoramiento vial del corredor Tibú-El Tarra Convención, vía cuya longitud es de 153 kilómetros. Allí, a través del Invías, se comprometieron 288 mil millones de pesos, que facilitarán la conexión con Ocaña y con la troncal del Magdalena. Se han intervenido 10.4 kilómetros de vías que conforman la red secundaria, además de los corredores estratégicos Astilleros Tibú, Cornejo Salazar y Chinacota Toledo.
Se construyeron 4 puentes en el anillo vial de La Paz, en los municipios de Acarí, El Tarra y San Calixto. Hemos intervenido 27.764 millones de pesos en más de 200 kilómetros de vías terciarias, beneficiando a 525.257 habitantes de 28 municipios. Y para el nuevo puente Mariano Ospina Pérez sobre el río Zulia, se firmó con el Invías un convenio por 36.541 millones de pesos, de los cuales 17.866 millones 895 mil son para la construcción del nuevo puente y 18.674 millones 105 mil pesos serán para la intervención del corredor vial El Zulia Ocaña Aguas Claras. Más de 1 millón de habitantes de los pueblos de Occidente, Cúcuta y los municipios en la vía hacia el municipio de Ocaña se verán beneficiados. Y para facilitar la conexión entre Cúcuta y Los Patios, se están construyendo 2 nuevos accesos al puente Benito Hernández, cuya inversión asciende a los 9.000 millones de pesos, de los cuales la Gobernación del Norte de Santander aportó 3.000 millones de pesos y gestionó otros 3.000 ante el Invías. Actualmente se adelantan las bases y cimentación de los 2 accesos viales porque entendemos que en el desarrollo vial está el crecimiento del norte de Santander. Bueno, realmente quiero aprovechar la oportunidad y la presencia de algunos actores regionales y entre ellos tuve la oportunidad recientemente de acompañar la entrega del proyecto 1 del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander. Y hoy, con presencia del exgobernador y senador doctor Edgar Díaz, del exgobernador William Villamizar, del exalcalde y alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, del doctor Carlos Luna Romero, de los miembros del sector productivo de la región, hoy el doctor Carlos Luna en el Comité Intergremial, en su momento como presidente de la Comisión Regional de Competitividad, en su calidad de director de la Cámara de Comercio, tal vez. Este esfuerzo tan importante del acueducto metropolitano significa para Cúcuta, para Patios y Villa del Rosario la garantía del agua potable por más de 50 años. Lograr entender en ese momento por parte de quienes gobernaban el departamento, la ciudad y los municipios, pero también con el concurso del gobierno nacional en ese momento de Juan Manuel Santos, los congresistas, y debo mencionar en la noche de hoy al doctor Juan Fernando Cristo, en primer momento en su calidad de senador y posteriormente como ministro del Interior, hacer realidad este proyecto, el más importante en materia de inversión en los últimos 10 años. Son 384 mil millones de pesos. Por eso un reconocimiento a ustedes, porque esta es la mejor expresión de 2 condiciones de lo que debe ser la administración pública. Poner por encima de cualquier interés local o personal el interés general. Y aquí está demostrado de que fue así. Pero adicionalmente, el lograr ponerse de acuerdo en una inversión, como lo menciono, sin precedentes en la historia. Y lograr que un proyecto de esta naturaleza trascendiera 3 administraciones territoriales y 3 administraciones o 2 administraciones nacionales, son la mejor expresión que los proyectos estratégicos requieren de continuidad. Por eso cuando recibimos este proyecto en las condiciones de avance, entendimos que debería tener nuestro concurso como gobernante. Hoy, cuando ha sido entregado el subproyecto 1 y estamos en los próximos días o tal vez un mes en recibir los subproyectos 3 y 4, con un avance general del 95%, nos sentimos muy orgullosos. Señor alcalde de Villa del Rosario,
A usted la fortuna, Dios y su trabajo le permitió hoy, después de haber estado como alcalde y partícipe de este proyecto, estar en estos momentos. Tenemos un gran reto que no puede estar por debajo de las circunstancias de quienes estuvieron en ese momento, y es ponernos de acuerdo como región en el mecanismo para poder administrar esta infraestructura. Ese es el reto que tenemos. Y yo estoy seguro que la tranquilidad que nos puede dar Dios para tomar las mejores decisiones, pero también la mejor decisión que le convenga al área metropolitana de Cúcuta y al departamento, nos permitirá encontrar el mecanismo regional para operar de manera articulada los tres sistemas, el de Cúcuta, el de Patios y Villa del Rosario, y lograr integrarlos a esta gran infraestructura. Debo simplemente mencionar que recientemente tuve la fortuna también, la semana pasada, de acompañar la puesta en funcionamiento del primer túnel en la historia vial de Norte de Santander. Una obra de un significado muy importante para la conectividad con el interior del país. Este proyecto del corredor vial entre Cúcuta y Pamplona debe también llamarnos a reconocer el trabajo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del presidente Iván Duque, pero del concurso de las administraciones regionales en cabeza de los exgobernadores que hoy están con nosotros, y lograr el cierre financiero de ese proyecto, que permitirá que el próximo año esté completamente terminado. ¿Cómo no reconocer que tanto en el acueducto metropolitano como en el corredor vial entre Cúcuta y Pamplona, el concurso de los congresistas en permitir y facilitar que hubiesen quedado estos proyectos estratégicos para Norte de Santander en los planes de desarrollo de los dos gobiernos y en los respectivos presupuestos? Hoy tenemos un gran reto, el de sacar adelante la inversión del corredor vial La Yea Astilleros Tibú por más de 176 mil millones de pesos, que requerirá el concurso de este gobierno para poder terminar ese anhelo de la población de Tibú, y sacar avante ese sueño de la región del Catatumbo con la transversal, que hoy tiene una asignación de más de 288 mil millones de pesos, y aquí con el alcalde de Convención, con el concurso también de la comunidad, se logró no solo resolver el problema que tenía el municipio de Convención con el muro de contención que se requería, sino que vamos a entregar completamente pavimentado el corredor entre Ocaña y Convención y avanzar en la pavimentación de los pasos urbanos de los diferentes corregimientos en Teorama y en Tibú, y adicionalmente mantener de manera permanente la maquinaria para resolver los problemas que recientemente, señor alcalde, usted sabe, se han presentado con ocasión de las lluvias. Este es un proyecto de suma importancia para la conectividad del departamento. Nos comprometimos a entregar pavimentado el corredor vial Cornejo-Santiago-Salazar. Hoy tiene avances muy importantes. Ha significado un gran esfuerzo económico por parte del departamento. Es un proyecto que recibimos de la anterior administración y que nos ha correspondido sacar adelante, pero que hoy, como me comprometí, puedo decirle a los amigos de Pueblo de Occidente que ese corredor vial a 30 de diciembre o 31 de diciembre del año 2023 estará completamente terminado. De la misma manera,
Nos comprometimos en sacar adelante el corredor vial Chinaco-Tamejué-Toledo. Y hoy tiene inversiones importantes en todo el corredor vial. Sin embargo, el compromiso de pavimentar entre Chinaco y Tamejué será una realidad. No solo por las intervenciones que hoy tiene, sino por la asignación de recursos que permitirán que al próximo año podamos tener completamente pavimentado el corredor vial entre Chinaco y Tamejué y complementarlo con lo que fue la pavimentación entre la Don Juana y Chinácota. Importantes vías en materia de la red vial secundaria han tenido intervención. Más de 47.800 millones de pesos están ejecutándose actual mes. Tal vez hay una imprecisión en el video en lo que tiene que ver con el anillo vial para La Paz entre Acarí, El Tarra y San Calixto. Pero debo decirle a los nortesantanderianos y especialmente a las comunidades y a las organizaciones sociales, en un esfuerzo de esta administración se logró conseguir los 3.000 millones de pesos adicionales que requiere este proyecto, 3.000 millones de pesos que ya están aprobados y por algunas circunstancias administrativas no habíamos logrado desempantanar el reinicio de las obras. Hace tal vez unos 2 días se suscribieron los actos administrativos en lo que tiene que ver con la interventoría y pronto se reanudará esta obra que además hace parte de los compromisos y las reivindicaciones que suscribió el gobernador William Villamizar con las organizaciones del Catatumbo. Hoy estamos interviniendo las vías secundarias en más de 10.4 kilómetros de los diferentes corredores estratégicos en los municipios de Tibú, El Tarra, Salazar, Villacaro, Chinaco, Talabateca, Durania, Toledo, Ocaña, Acarí, Convención y El Carmen. Y se adelantan trabajos importantes también en diferentes sectores. Asimismo, mencionar que han sido mejorados más de 200 kilómetros de la red vial terciaria del departamento, no solo con el concurso de los combos de maquinaria de la gobernación, sino con el concurso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha permitido atender más de 12 kilómetros o construir más de 12 kilómetros en Placahuella, en 28 municipios de norte de Santander, y con una inversión que supera los 18.000 millones de pesos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, intervenir 810 kilómetros y con una inversión que supera más de 6.000 millones de pesos, 143 kilómetros por parte de la gobernación. Debo además mencionar que hemos venido estructurando la compra y la adquisición de 5 combos de maquinaria amarilla para mantener las vías del departamento. 2 de ellas, como nos comprometimos, serán destinadas a la región del Catatumbo para que en una alianza entre las alcaldías, las organizaciones comunitarias, podamos tener la maquinaria necesaria para atender las diferentes dificultades que nos presenta la ola invernal, que en el caso de estos 2 últimos años no ha tenido piedad con el norte de Santander. Hoy el norte de Santander está en calamidad pública por las afectaciones en todos los corredores viales del norte de Santander y los 40 municipios tienen afectaciones. Más de 8 personas han fallecido a consecuencia de la ola invernal. Quiero ahora, ya para finalizar, compartir con ustedes los logros de esta administración en estos 2 años, agradeciéndoles la paciencia a todos ustedes por permanecer ahí, donde están ubicados, en el sector de productividad, que tienen los logros en materia económica, de agricultura, de minas, de competitividad y de tecnologías de la información y las comunicaciones. Mm.
Las iniciativas empresariales hoy son unas de las grandes apuestas de la Gobernación del Norte de Santander, pues comprendemos que el emprendimiento es el futuro del sector económico de la región. Es así como otorgamos el mayor apoyo y facilitamos el acceso de oportunidades para Capital Semilla a emprendimientos en etapa de identificación y validación. Hemos financiado 1.516 millones de pesos en los planes de negocios presentados a la convocatoria cerrada número 190 del Fondo Emprender. Gestionamos 702 millones de pesos en créditos a través de IFINORTE con los fondos Fortalecernos y PRODENOR. Consolidamos día a día la línea especial de crédito Norte de Santander Responde, desarrollada con Bancoldex, para atender los efectos negativos en las actividades productivas de emprendimientos en etapa de validación, aceleración o escalamiento. Mano a mano trabajamos en la línea especial de crédito Norte de Santander Adelante, desarrollada a través de un cupo de 6.200 millones de pesos dirigida a micro y pequeñas empresas. 50 emprendedores con planes de negocio han accedido a recursos de Capital Semilla a través del Fondo Emprender y las líneas especiales de crédito han permitido un alcance poblacional de 1.610 emprendimientos en etapas de consolidación y escalamiento. Pero también le estamos apostando a la restauración de la caficultura en Norte de Santander para mejorar los ingresos en las familias cafeteras y la producción del café a través de la siembra de 1.404 nuevas hectáreas y 1.000 adicionales que serán renovadas en la región por siembra y por soca. La interconexión de 15 municipios con gas domiciliario es una de nuestras principales apuestas para dignificar el bienestar de 9.292 hogares del Norte de Santander. Adicionalmente, fue puesto en servicio este sistema en 3.060 hogares de los municipios de Villacaro, El Carmen, Casco Urbano y Corregimiento de Guamalito y San Calixto. Estas dos acciones han beneficiado a 12.532 hogares. Asimismo, para la vigencia 2022, formularemos un proyecto para la masificación de gas licuado del petróleo por redes para los habitantes de los municipios de Teorama, Convención, El Tarra, La Playa, Bucaracica y Acarí, beneficiando a otros 12.439 hogares con servicio de gas natural. La educación y la innovación también son un pilar fundamental para el desarrollo del Norte de Santander. En alianza con el SENA, aunamos esfuerzos para la construcción y dotación del Tecnoparque y Tecnoacademia, brindando espacios para el desarrollo tecnológico y las competencias de la ciencia. Esta obra tuvo una inversión total de 15.844 millones de pesos, de los cuales 6.675 millones 799.830 pesos son de recursos del Sistema General de Regalías del departamento. También, en alianza con el SENA, se hizo realidad el Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM, en el cual se promoverá el desarrollo articulado a la sostenibilidad ambiental y agrícola, que contribuirán en la calidad de vida de los norte santandereanos. Esta obra, ubicada en el municipio del Zulia, hace énfasis en la vocación cafetera a través de uno de sus componentes, la Escuela del Café. La inversión para este proyecto fue de 15.992.679.179 pesos, porque nuestro compromiso es a seguir generando más oportunidades para todos. Bueno, y para finalizar en este componente de productividad, agradecer de manera especial a todos aquellos actores institucionales y del sector productivo que creyeron en la Gobernación de Norte de Santander, en las iniciativas que se presentaron para lograr la reactivación del departamento en medio de la pandemia, para poder atender las afectaciones y lograr sacar adelante iniciativas como el SENA, el Fondo Emprender, IFINORTE, Bancoldes, el Fondo Nacional de Garantías y todos aquellos que permitieron poder atender a la micro, pequeña y mediana empresa, acompañar a los emprendedores. Debo resaltar en este componente la creación de la política pública de emprendimiento, la ruta de emprendimiento de Norte de Santander y la consolidación del ecosistema de emprendimiento, de innovación e internacionalización del departamento.
a los honorables diputados por el acompañamiento en este tema y a todas las instituciones que permitieron brindarle la mano a todos aquellos afectados por la pandemia, a través de créditos, a través de recursos para la micro, pequeña y mediana empresa. Un proyecto muy importante que todos ustedes conocen como el proyecto de la restauración de la caficultura del departamento, que está ejecutado por la Federación de Cafeteros de Norte de Santander y que tiene una inversión de más de 10.700 millones de pesos, que permitirá más de 10.000 hectáreas adicionales y la siembra de 1.409 hectáreas. De la misma manera, atender a los jóvenes y las mujeres cafeteras del departamento. Debo mencionar que serán beneficiados más de 3.400 familias campesinas con este proyecto, además del aporte a la siembra de árboles. Y un proyecto que está en la segunda fase y que tendrá a partir de estos meses una tercera fase que tiene que ver con la gasificación en los municipios, pero especialmente en nuestros corregimientos. Son 15 ya los municipios que hoy tienen gas domiciliario, más de 9.292 hogares que están conectados a la red de gas domiciliario, con un impacto significativo en el bolsillo de las familias de nuestro departamento. De la misma manera, mencionar que en esta administración se ha logrado llevar el proyecto a los municipios de Villacaro, en el corregimiento de Guamalito y San Calixto, y que adicionalmente estamos próximos a aprobar recursos que permitirán la gasificación en Teorama, Convención, El Tarra, La Playa, Bucaracica y Acarí. Aquí me faltó Salazar en el compromiso que tenemos. Pero bueno, este es un proyecto que tiene un gran impacto en las familias de nuestro departamento. Y quiero detenerme dos minutos, excúsenme, para hacer un reconocimiento a todos los que soñaron con este proyecto, especialmente al gobernador William Villamizar, a Julio César Silva y en su momento a José Antonio Lizarazo en su calidad de director del SENA. Este proyecto de Tecnoparque, Tecnoacademia, realmente es un proyecto de la anterior administración. Nosotros realmente lo que hicimos fue recibirlo, ponerlo en funcionamiento y contratar los recursos para la dotación, que ha recibido en reciente semana un reconocimiento en condición de regalías bien invertidas por el impacto no solo en lo que tiene que ver con el buen manejo de las regalías, sino en el impacto a los niños, jóvenes y emprendedores de Norte de Santander. Estas son algunas de las realizaciones que podemos mostrarle a los norte santandereanos. Seguramente que podríamos aquí estar durante más tiempo contándoles a ustedes y compartiendo lo que ha sido el esfuerzo de ustedes y de nosotros. Tenemos un gran reto: construir una agenda que permita ser presentada al nuevo gobierno. Por eso, señores congresistas, en las próximas semanas quiero invitarlos a que me acompañen a presentarles la agenda estratégica que consideramos nosotros debe ser presentada al nuevo gobierno y que además debe ser contenida en el nuevo plan de desarrollo. Será un espacio no solo para presentar esa agenda, sino para recibir de ustedes las impresiones y además los aportes para ser presentados. Esperamos que este reto que tenemos de sacar adelante el norte de Santander signifique poder tener mejores oportunidades para los norte santandereanos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes que son más de 984 metas las que nos propusimos sacar adelante en el Plan de Desarrollo
más oportunidades para todos y que al día de hoy, en el periodo 2020 y 2021, tenemos un porcentaje de ejecución del 51.12%. Con más de 554 metas, el 56.3%, con una mayor ejecución al 50%, cerca de 123 metas, un 12.5% entre el 30% y el 50% de ejecutadas, y 307, es decir, un 31.2% de ellas en una ejecución menor al 30%. Nos quedan unos cuantos meses, meses que dedicaremos para seguir cumpliendo el compromiso de trabajar por los norte santandereanos. Hoy quiero hacer un llamado a todos los que me acompañan en la noche de hoy, al sector político, a las fuerzas militares y de policía, a los órganos de control, a los señores alcaldes, a los diputados, concejales, a las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, a cada una de las expresiones de lo que significa Norte de Santander, al ciudadano común y corriente, a todos y cada uno de los miembros del equipo de gobierno, que nos sigan acompañando en esta tarea de generarle oportunidades a los norte santandereanos. Solo la guía de Dios, la fe intacta en Él, la fuerza y la fortaleza de norte santandereano, la capacidad de entender que tantas dificultades de esta tierra nos debe llevar a trabajar en equipo, son el camino cierto para llegar a un mejor norte de Santander. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia, por la disponibilidad y a todos los que nos acompañan desde las redes sociales, desde los diferentes medios de comunicación. Y un agradecimiento especial al canal TRO, Televisora Regional del Oriente, a nuestra emisora 91.2 Norte Estéreo, por acompañarnos en la transmisión de esta rendición pública de cuentas. Más oportunidades para todos significa la continuidad de un camino que hace largos años soñamos para lograr demostrar que solo a través de la articulación permanente y el trabajo conjunto entre todos, sin diferencia de raza, condición social o económica, y que un grupo y un puñado de jóvenes, hoy ya no tanto, que se atrevieron a soñar que le podían aportar a Norte de Santander, han sido capaces de demostrar que es con obras como se demuestra el trabajo y el cariño por esta tierra. Muchas gracias. Al señor gobernador, muchísimas gracias por este informe de gestión 2020-2021 enmarcado en nuestra rendición pública de cuentas. Luego de observar con detenimiento la presentación de este informe, a continuación se dará respuesta a algunas de las preguntas según las indicaciones dadas al inicio. Preguntas que fueron formuladas por ustedes a través de nuestra página web o de manera virtual en cada una de las urnas que estuvieron dispuestas. Se responderán en total 6 preguntas durante este espacio en vivo y en directo, y las preguntas restantes serán resueltas a través del correo electrónico que ustedes inscribieron en el formulario. Señor gobernador, vamos a iniciar entonces con esta ronda de preguntas. Primera, la realiza Juan Fernando Ramírez. Dice: teniendo en cuenta la importancia de apoyar el agro, ¿se les compra con los campesinos de cada municipio los proyectos del menú del programa de alimentación escolar de sus escuelas?
Bueno, no solo porque tenemos la convicción de la inmensidad y la riqueza de Norte de Santander y en cada uno de los municipios, sino además porque hoy se convierte en un compromiso institucional y legal el poder hacer compras públicas locales y en un trabajo articulado con las diferentes organizaciones productivas. El programa de alimentación escolar, además de tener ese gran impacto social de llegar a más de 116 mil niños, niñas y adolescentes en Norte de Santander, está haciendo un proceso de reactivación económica, haciendo compras públicas en los municipios del departamento. Y quiero aprovechar esta pregunta para mencionar que en medio de la crisis logramos llegar al productor primario y contar la experiencia tan bonita de poder llegar a los paperos de Silos, de Cácota, de Chitagá, con quienes estuvimos en una interlocución permanente y logramos comprarle la producción a ellos en medio de la pandemia. Segunda pregunta la hace Yaritza Tatiana Vega Gutiérrez. Señor gobernador, ¿cuándo abren la frontera? Bueno, aquí está el doctor Luna. Doctor Luna, no, ese es el gran reto que tenemos todos y sé que todos hemos estado empujando desde las diferentes expresiones del departamento. Se vienen dando pasos muy importantes. Pues yo quiero hoy señalar lo siguiente. Creo que aquí hay dos vías que debemos abordar este tema. Por un lado, el rehacer las relaciones con el vecino país, no solo por lo que han significado ellas a lo largo de la historia de este territorio. Quienes de pronto hoy tienen una mayor edad, evocan esos momentos en los que éramos un solo territorio, una sola región y compartíamos muchas cosas. Por eso creo que ha sido esa experiencia del proceso migratorio que Norte de Santander ha entendido cómo atender al hermano venezolano. Y aquí quiero reconocer que no solo la anterior administración, sino esta que presido, ha dado un trato humano y solidario con miles y miles de venezolanos que cruzaron la frontera para buscar una oportunidad. Quiero contarles una experiencia que para mí fue muy impactante. En medio de la pandemia vino el ministro de Salud, y quisimos llevarlo a que mirara la situación, yo no había ido, seguramente Víctor sí, que mirara la situación de los venezolanos que se vinieron del interior del país y de diferentes países buscando cruzar la frontera. Ya no eran venezolanos que pasaban a Cúcuta y a Colombia, sino era al revés. Señor Procurador, usted que nos acompañó de manera permanente, General Moreno también tal vez ya había llegado y mi General Caro llegó en esos precisos momentos. Y ver a niños, a niñas, a personas de la tercera edad tiradas en la vía, siendo sus necesidades a la orilla de la vía, sin ningún tipo de protección, porque era el momento más crítico de la pandemia. Eso nos llevó a entender que era una verdadera tragedia humana lo que estaba ocurriendo en ese cordón fronterizo. Rápidamente tomamos la decisión de habilitar tienditas y de presentar al país la experiencia exitosa, tal vez más importante, de atender dignamente a esas personas. Al otro día los llevamos al Hotel Villa Antigua, aquí nada más, para buscar una solución rápida y disponer de los recursos necesarios, y aquí la cooperación internacional fue fundamental. Lo que ha significado el cierre de la frontera, doctor Luna y señores del sector productivo, para las finanzas y para el bolsillo del sector productivo de la región, solo ellos lo saben, y las cifras en los anaqueles de la economía lo reflejan. Por eso la gran esperanza que tenemos hoy en poder aperturar la frontera. Eso tiene retos en materia de seguridad,
General Caro, General Moreno. Retos que hemos venido trabajando para poder ofrecer los insumos que desde la región consideramos nosotros deben ser tenidos en cuenta. O retos, por ejemplo, en materia social, de cómo vamos a seguir atendiendo a esos más de 50 mil niños que hoy cruzan la frontera para poder recibir la educación, doctor Edgar Díaz, o para poder recibir el programa de alimentación escolar, o las mujeres y los venezolanos que cruzan la frontera para poder recibir, doctor Miguel Tonino Botas, si todavía está por ahí, o Maribel, para poder ser atendidos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Esos son retos importantes. Pero el mayor reto es recuperar la actividad económica y el relacionamiento de la productividad en los dos territorios. Creo que este gobierno ha venido dando unos pasos muy importantes. Ayer, cuando logré conversar con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, una persona muy allegada a la región, entendía realmente lo estratégico y lo importante que es para nosotros, para ese sueño, que el doctor Umaña haya sido designado como ministro. Pero también tenemos la confianza que el doctor Álvaro Leiva, en su condición de canciller, y esos dos vicecancilleres que han sido designados y nombrados, doctora Laura, el doctor Coy, que conocen de primera mano este territorio, que además tienen lazos estrechos con Norte de Santander, lograrán ser ese oído receptor para que rápidamente podamos avanzar en esa apertura segura y gradual, dando los pasos necesarios para que muy prontamente podamos ver todos cruzar los primeros camiones en doble vía, en ese relacionamiento comercial, otrora tan valioso para la economía regional. Yo le decía hoy a alguien, como gobernador no me interesa estar en la foto. Claro está, hemos hecho un esfuerzo muy grande como gobierno departamental entre... Quiero reconocer al sector productivo de Norte de Santander, al sector gremial, porque como uno solo nos hemos puesto en un solo camino para solicitar al anterior gobierno y a este que le dé apertura formal a los pasos fronterizos. Hoy creo yo que existe un reto estratégico. Y hoy lo mirábamos, es lograr, Carlos, que Tienditas se logre abrir prontamente. Ese será el centro de operaciones en materia migratoria, en materia comercial y aduanera más importante, tal vez, del país. Tal manera que esa pregunta es difícil que yo la responda, pero genero este contexto para decirle que tenemos esperanza en que sea prontamente. Tercera pregunta, la realiza Magali Esperanza Rubio. ¿Cuántos adultos mayores han sido beneficiados con su plan de gobierno? Bueno, este es un programa que hubiésemos querido ponerlo en práctica, doctor Marcel, hoy como diputado a la Asamblea, pero hace muy poco como miembro de nuestro equipo de gobierno. Tuvo usted la tarea de implementarlo y de ponerlo en marcha con su equipo. Aspiramos a llegar a más de 15 mil adultos mayores, con una estrategia que es tal vez innovadora y es lograr valorar esa capacidad que aún mantienen nuestros adultos mayores, y ese conocimiento y todo lo que tienen para entregar a Norte de Santander. De tal manera que este es un programa integral, que ya lo lanzamos, que ya está en ejecución y que prontamente va a llegar a cada uno de los municipios, y aspiramos a que sean más de 15 mil adultos mayores
con atención psicosocial, con fortalecimiento de los centros vida, de las asociaciones, con el programa de emprendimiento social para los miembros de la tercera edad, con ayudas técnicas, en fin. Cuarta pregunta la realiza Jackson José Navas Lizarazo. ¿Cuándo inicia la construcción del Hospital de la Parada en Villa del Rosario? Bueno, aquí tal vez hay una imprecisión en la pregunta, pero me permite a mí complementar parte de la información que entregamos en el video y en la información de la rendición, y es que son dos proyectos. El alcalde fue qué días a visitarme y me dijo, bueno, ¿qué le va a dejar a Villa del Rosario? Entonces yo le dije, Villa del Rosario está despachado. Pero se lo decía tomándole el pelo para decirle que hay tres proyectos estratégicos para Villa del Rosario. Uno de ellos quedará ubicado aquí a nuestras espaldas o a nuestro costado, el Centro de Convenciones Virgilio Barco Vargas. Y esperamos, señores congresistas, poder invitarlos a la presentación formal de los estudios y diseños y del proyecto que se hará en los próximos días. Este es un esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales, especialmente el de Villa del Rosario y el de Cúcuta. Al día de hoy, la Gobernación de Norte de Santander hará una inversión, en primer lugar, en los terrenos de más de 11 mil millones de pesos y un compromiso de aportar para la construcción de 10 mil millones. Compromiso que adquirió el doctor William Villamizar y que nosotros vamos a honrar esa palabra. Además, porque es un proyecto que beneficia a todo el sector productivo de Norte de Santander. El otro proyecto importante para Villa del Rosario es el distrito de policía, que tiene hoy ya una asignación, General Moreno, que ha contado con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, y que además es estratégico. Pero este proyecto tiene también unos temas complementarios en materia de seguridad fronteriza que el Gobierno Nacional dejó comprometidos y que esperamos que prontamente lleguen, como llegaron en su momento, todas las capacidades en materia de movilidad para la MECUT. Es un proyecto que supera los 25 mil millones de pesos y que en su reformulación, en estudios y diseños, requerirá de por lo menos 15 mil millones de pesos más. Entonces, lo que vamos a construir en la parada es el distrito de policía. Y adicionalmente, con el concurso del Ministerio de Salud, los honorables congresistas, se logró la apropiación de recursos y la contratación de la construcción de la sede o de la infraestructura para el Hospital Jorge Cristo Sayún, que está en construcción y que, claro, requerirá, dijo el alcalde, de un aporte de la gobernación importante, no solo en el acompañamiento que hemos hecho en su formulación, sino en los accesos a estas instalaciones, ¿no, alcalde? Además que, pues, él presentó ya proyectos de su cosecha, que se comprometió públicamente con la ciudadanía y que nosotros estamos en la mejor disposición de acompañar, doctor Carlos Julio. Bueno, además que quiero compartir también que le estamos ejecutando junto a Patios un proyecto de más de 40 mil millones de pesos para llevar la optimización de las redes de acueducto que permitirán, una vez esté terminado el acueducto metropolitano, llevar agua a Patios y a Villa del Rosario. Y tenemos, Carlos Julio y honorables congresistas, la necesidad de conseguir más de 19 mil millones de pesos para que todo el sector de Boconó pueda tener agua potable y pueda tener, seguir en ese proceso de expansión que hoy tiene. Aprovechamos para echar nuestras cuñas en los proyectos que no pudimos hablar ahí. Quinta pregunta, la realiza Iván Darío Benavides. ¿Qué pasó con el nombramiento de los docentes del Catatumbo, como lo indica la ley? Bueno, gracias por estas preguntas porque además nos han permitido abordar temas importantes.
Ayer estuve reunido con SUTEN y estuve reunido con Asinor, representante Diógenes. Junior, sé que está ahí, gracias por acompañarnos. Y a todos los docentes que hoy no nos están acompañando porque están haciendo un justo reclamo, porque a pesar de que llevamos 2 años insistiendo, y aquí aprovecho que está la delegada del ministerio, se lo dijimos al anterior gobierno, a la comisión del servicio civil, a los 3 comisionados, a los 2 comisionados ponentes que ha tenido este proyecto de concurso, que entendieran lo que significa que durante más de 25 años un grupo de hombres y mujeres, yo creo que en un 98%, todos, de Ábrego, de La Playa, de San Calixto, de Teorama, del Tarra, del Carmen, de Tibú, de Ocaña, fueron ellos los que por más de 25 años le llevaron educación a los niños, niñas y adolescentes de esa región a través del contrato. Yo recuerdo aún cómo veía uno en el mes de enero y en el mes de febrero y hasta en el mes de marzo a los maestros y profesores con su hojita debajo del brazo acudiendo a diferentes sitios a solicitar una oportunidad para poder trabajar, inclusive Sardinata, señor alcalde. Y han sido estos docentes los que han permitido, Fernando, sé que es maestro también, los representantes de la CUD que están aquí con nosotros y de Asinor, los que permitieron llevar la educación a esos niños del Catatumbo. Y hemos logrado en 2 ocasiones suspender el concurso. Con justa razón nos acompañaron los congresistas y logramos, doctor Wilmer, doctor Ciro, doctor Edgar, que suspendieran el concurso en plena pandemia, que suspendieran el concurso cuando estaban enfrentados estos 2 grupos armados y ponían en riesgo la vida de los maestros, pero también de los niños. Logramos suspenderlos por más de 1 año. Y el año anterior hicimos un tanto igual para lograr entender que ese concurso debe ser diferencial. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para decir que cuando nosotros llegamos ya había avanzado el componente de secundaria y ese concurso significó que más de 170 maestros quedaran por fuera de la nómina docente. Y aquí tengo que agradecer a Asinor, a SUTEN y a la CUT y al Ministerio de Educación y al equipo de la Secretaría que lograron encontrar un mecanismo que con la voluntad nuestra permitió que esos más de 170 maestros no se fueran para la calle, sino que hoy estén en la nómina oficial vinculados en la planta docente de Norte de Santander. La suerte no ha tenido lo mismo los maestros de primaria y hoy están abocados a un concurso que de manera necia, y lo tengo que decir así, inconsulta y rompiendo los compromisos que han adquirido con nosotros, se convoca para el 28 de agosto y por eso le hemos dirigido hoy una carta respetuosa al señor presidente de la República, para que utilizando los mecanismos administrativos como suprema autoridad administrativa del país, suspenda el concurso y los maestros puedan tener oportunidad de participar en el concurso mayoritario de ruralidad que ha sido convocado también por el Ministerio de Educación y que tengan esa segunda oportunidad de presentarse posteriormente al concurso del 882. El ideal que tienen ellos, que es el sueño de los maestros y de las maestras, es que se vinculen de manera directa a la nómina. Aquí debo también reconocer el esfuerzo que Edgar Díaz, como secretario de Educación y después
como gobernador. Y el esfuerzo y el compromiso y la voluntad de William Villamizar para que esos maestros en el periodo pasado entraran a la nómina oficial como provisionales. Esa es la respuesta que hoy les puedo dar y que con ellos hemos definido una ruta de trabajo para poder acompañarlos en este propósito. Señor gobernador, muchísimas gracias por resolver estas preguntas e inquietudes de la ciudadanía. De esta manera finalizamos con esta ronda y recordamos a todas las personas que realizaron estas preguntas que serán resueltas a través del correo electrónico que ustedes registraron en el formulario. Ahora sí, para cerrar esta velada con broche de oro, los invito a observar la presentación artística y cultural de la Corporación de Danzas Los Hijos del Cují, con una trayectoria de 20 años dedicados al folclor norte santandereano y colombiano, bajo la dirección del especialista Sadi Barón Meneses, quienes nos traen esta noche el pasillo humorismo del maestro Álvaro Romero. Ese fuerte aplauso para esta Corporación de Danzas, Los Hijos del Cují.
Vamos a hablar un poco acerca de la historia del bambuco en nuestro departamento, que se remonta al año de 1894, un 10 de junio, cuando por primera vez suena el bambuco insignia de la tierra norte santandereana, Las Brisas del Pamplonita, del compositor Elías Mauricio Soto y Roberto Policarpo de Jesús Irwin Valle, de ese nombre y de ese momento hasta nuestros días, a lo largo de 128 años. Este ritmo ha venido pregonando como punto de partida para enaltecer de una forma diferente esta hermosa danza en su movimiento corporal, que sin duda resalta la raza indígena Chitaro-Barí, y exaltando también este despertar de nuestra tierra a través de los zapateos que también surgen del aporte negro y español. Esta herencia que sin duda no podemos olvidar. Es por esto que en la noche de hoy, en el marco de nuestro informe de gestión 2020-2021, enmarcado en la rendición pública de cuentas, como siempre, no podemos dejar de lado este resaltar de la cultura de nuestro departamento norte de Santander. Y es por esto que los hijos del Cojí, como lo mencionábamos, quienes tienen una trayectoria de 20 años dedicados al folclor de nuestro departamento, están esta noche acompañándonos. Y en esta vez, como lo acabamos de mencionar, presentando el bambuco con la insignia de Las Brisas del Pamplonita. Mientras nuestra pareja de bailarines termina de alistarse para salir a escenario nuevamente, saludamos de manera especial a todas las personas que nos acompañan y nos han acompañado durante estas horas en el informe de gestión de manera virtual a través del Facebook Live de la Gobernación de Norte de Santander, así como la emisora de nuestro departamento 91.2 FM, la radio para todos. Ahora sí, recibámoslos con un fuerte aplauso. Fermina, entre todos los relatos que usted ha escuchado del río Pamplonita, ¿ha oído hablar el de la trucha dorada? Sí, que ese pez viene de por allá de la costa y pasó por Venezuela en busca del río Pamplonita. Dizque porque trae mucha agua y es navegable. ¡Claro, Fermina! Los que conocieron el río cuentan de unos pozos muy bonitos.
donde toda la gente del barrio San Luis y de otros lugares de Cúcuta iban a bañarse. Ajá, mire que mis abuelos me hablaban de esos pozos y la pesca tan buena que daba el río. ¿Recuerda los nombres de esos pozos? Pues claro, por eso el Pozo de los Pancheros, el Pozo del Soldado, el Niágara, el Pozo del Molino, el Pozo de la Muralla y el Pozo de la Virgen. ¿De la Virgen? ¡Virgen Santísima! Mejor vamos a bailar que después le contamos el resto. Que toquen y que sigan sonando las brisas del Pamplonita. Con este fuerte aplauso agradecemos esta muestra folclórica que nos trajo la Corporación de Danzas Los Hijos del Cují. Ahora sí, con el fin de dar mayor claridad y transparencia a este ejercicio de buen gobierno, la Administración Departamental realizará un acta de informe de gestión, la cual podrán encontrar a partir del 18 de agosto en la página web www.nortedesantander.gob.co. Igualmente, se van a subir todos los documentos de información referente a la jornada del día de hoy, como lo son la relación de los participantes, la relación de las comunicaciones allegadas, de cada una de las preguntas escritas, relación de medios audiovisuales y también las grabaciones utilizadas en este informe de gestión. De esta manera, damos por terminado. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para expresar la complacencia de una noticia que seguramente todos ustedes ya conocen, y es la designación del doctor Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, lo que significa que esos pasos que se vienen dando poco a poco consolidan aún más la posibilidad de reaperturar la frontera y además de ver prontamente ese sueño de integración de los dos países. Y el gobierno venezolano también ha designado su embajador. Muchas gracias a todos. Ahora sí, de esta manera finalizamos con nuestro informe de gestión 2020-2021. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y a todas las personas que se conectaron con nosotros de manera virtual. Que tengan un excelente resto de noche.